Hola, Sola Imsa, ¿cómo estás? Bueno, tercera vez ya en mi programa. Ya te tuvimos para hablar de animales marinos y del misterioso origen de los gatos en otra ocasión. Y esta vez toca animales de poder. Quiero recomendaros a los que nos estéis viendo entrar en el canal de Sol Aimsa en YouTube. Y entre los muchos vídeos que encontraréis de todo tipo de temáticas, pues encontraréis también uno precisamente de este tema que vamos a tratar hoy. Y merece la pena verlo. Bueno, Sol, como ya te he presentado a fondo en la entradilla, si te parece, vamos a entrar de lleno en la charla. Bueno, pues animales de poder o tótems o nahual son la misma cosa y qué son, qué representan. Mira, tótems y animales de poder se podría considerar la misma cosa. Nahual, no, exactamente no. A ver, Nahual es, según el oráculo maya, es como el animal que te representa por día de nacimiento, como para nosotros puede ser el zodíaco, ¿vale? El horóscopo que tú seas. Mientras, y ese Nahual se considera que es quien te guía a lo largo de la vida, y cuando te vas al otro lado, si consigues contar con ese Nahual, es decir, encontrarte con el Nahual, él te ayudará a salir, como dicen los chamanes, ¿no? A salir de la rueda del karma, es decir, te ayudará a salir realmente de esta vorágine en la que estamos metidos. El problema es que, bueno, es complicado a veces. Animales de poder o tótems, en realidad son esos espíritus de la naturaleza que la Madre Tierra nos da o nos confiere para que nos acompañen en nuestro caminar en cada encarnación. Entonces, esa sería un poquito la diferencia. Entonces, puede haber uno o dos, dependiendo de la tradición, inclusive hay algunos que consideran que pueden ser tres, pero en realidad esos serían los primates, ¿vale? Los que te acompañan desde que O sea que, por ejemplo, bueno, sí se habla de que hay una especie de tríada en la cual un animal, digamos, lleva la voz cantante, y luego habría un secundario y un terciario, pero que según las necesidades se pueden intercambiar las posiciones, ¿no? ¿Esto es así? sí, a ver, según la tradición de la tríada, sería quien rige el consciente, el inconsciente y el supraconsciente, esos tres animales, ¿bien? Y según la otra tradición, de los dos, serían como el que va a tu derecha y a tu izquierda, es decir, el que te guía y te orienta en el presente y futuro, es decir, en tu camino diario, que sería como esa energía masculina que te moviliza. Y el otro, el de la izquierda, como yo digo, ¿no? Es que es más, vamos orientado a sostener, a proteger, a estar en los momentos, a acoger, ¿no? A cobijar en los momentos en que uno necesita ese arropo, ¿no? Y estaría más enfocado hacia la energía femenina. Entonces, ahí dependiendo, como digo, de la tradición que se siga, pues se puede creer en una o en otra. Y bueno, para que tu animal de poder sea el que es, ¿necesita ser un animal por el que sientes afinidad o hay posibilidad de que tu tótem sea un animal por el que sientes aversión? Por ejemplo, tengo entendido que la cucaracha es un animal de poder bastante potente y bueno, las generalidades ya sabes. Sueles oír a personas que dicen que les representa un lobo por el que casi todo el mundo tiene fascinación o un delfín, pero no oyes a nadie decir, pues mi animal de poder creo que es una araña. Entonces, esto no tiene nada que ver, ¿verdad? O una mofeta, que Una todavía sería cucaracha, como peor. me salió a mí una ocasión. A ver, es que en realidad no siempre es quien a ti te gusta. Volvemos a siempre a los estereotipos. Casi todo el mundo son, siempre que cuando hago los talleres de los animales de poder, ya lo digo, no intentéis enfocar vuestras creencias, vuestros gustos, porque claro, la mayoría ven águilas, caballos, eso, lobos, y en realidad el animal de poder, que está contigo, va orientado hacia para lo que estás aquí. Un lobo es el maestro. Solamente pueden tenerlo personas, o sea, puede acompañar a aquellas personas que van a ser líderes de grupo o que van a enseñar a otros o que van a tener un trabajo a nivel comunitario o a nivel social y, o, bueno, pues en masa, ¿no? Pero para alguien que no tiene eso, no tiene sentido que tenga un lobo porque no cumpliría con su misión. Una cosa es tu deseo. Y otra cosa es la realidad.
Entonces, para realmente saber cuál es tu animal de poder, hay que estar muy neutro y hay que hacer realmente no proyectar nada de lo que sientas, porque entonces no es válido. Y como digo, los talleres que hago aparte, otro trabajo anterior, que es un animal de poder para cada chakra, que eso también, si quieres, podemos comentarlo, pues los dos últimos normalmente los visualizo yo. Y no porque considere nadie, sino porque considero que en ese momento soy más objetiva, claro, porque yo no sé qué animal le gusta a esa persona. Has dicho para masas. Entonces, los tótems no son exclusivos de las personas, es decir, también hay tótems de países o religiones como el pez y el cordero en el cristianismo, ¿no? Por ejemplo. Claro, ¿no? Sí, hay tótems que son el modelo, digamos, que un poco, pues como que orienta, ¿no?, hacia donde esa creencia o ese país se va. Lo que pasa que lo que me refería del lobo es que va al lado de aquellas personas que van a tener que hacer un trabajo comunitario, de enseñanza o de divulgación, etcétera. A eso me refiero. Y los animales mitológicos, que me encantaría hacer un programa sobre ellos en un futuro, si te apuntas, siempre tentándote. Sí. Los llamados mitológicos, ¿pueden ser animales de poder también? Curioso que hay personas que sí los ven. A ver, en realidad no serían animales de poder específicamente, pero sí representaría, a ver, todo animal, igual que todo, sea animal, quiero decir, que convive con nosotros, como mitológicos, como otro tipo de por ejemplo, elementales, que también han visto, en realidad es su simbología en la que hay que caer. Es decir, no es que sea un tótem, no es un animal de poder, pero puede que su energía te acompañe por algo durante un tiempo. Quizás hasta que realmente estés en la sintonía o en la conciencia, de apertura de conciencia necesaria como para entender tu tótem, lo que representa y, bueno, pues lo que quiere a ti, lo que quiere guiarte o lo que quiere... sí, en lo que quiere guiar tu camino sería la idea, ¿no? Entonces, primero, previo, hay veces que sí, hay personas que los ven, pero no son tótem ni animal de poder. Vale. ¿Y el zodíaco y el tótem tienen algo que ver? Por ejemplo, yo soy Sagitario, entonces, ¿por ello estaría más propensa a que me acompañen ciertos animales o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Nada que ver. Es otra. La historia del zodíaco es que es un zodíaco, quiere decir rueda de animales. Uh-huh. Por eso el signo de Libra no tendría que estar, y de hecho en origen no estaba. Estaba la serpiente, que la quitaron, junto con el hombre que controla la serpiente, vamos. No era Libra, Libra no existía. Entonces, Cetus, ¿verdad? Esto lo he aprendido con una tal Sola Imsa en un vídeo estupendo que tenéis que ver. Claro, estaba Cetus, sí. Lo que pasa es que ahora mismo, por la precesión de los equinoccios, y bueno, pues como se va colocando, ¿no?, el planeta, sabemos, con el tiempo va colocándose de manera diferente, pues antes Cetus tenía más espacio, el Sol estaba más tiempo pasando por Cetus, ahora mismo está solamente un día, ¿vale? Antes, por tanto, tenía más influencia que ahora. Pero Ofiuco no, Ofiuco ocupaba su espacio, además es una constelación muy grande, más que Escorpio, pero como hicieron ahí el apañito, pues me la sacaron de juego, pero el Sol pasa por Ofiuco y está más tiempo en Ofiuco que en Escorpio, porque claro, lo que le han quitado a Escorpio es lo que ocupa Libra. Y al pobre Escorpio me la han dejado así de chiquitito. Bueno, pues nada, lo dicho, recomendar ese vídeo que la verdad es que es estupendo. Bueno, la pregunta del millón. ¿Cómo puede alguien saber cuál es su tótem sin tener que recurrir a un chamán o a alguien que tenga una percepción especial? ¿Podemos averiguarlo fácilmente nosotros mismos o no? ¿Hay un mecanismo? A ver, depende de lo conectado que estés con tu interior o con ese otro lado, es decir, ese plano espiritual, energético y puro, ¿no? Depende. Hay veces, sí es cierto, que los tótem aparecen, es decir, te aparecen en sueños, te aparecen en visiones, como que te persigue un animal constantemente, el verlo por todos los sitios. Hay veces que sí es cierto que se hace de notar, pero otras no. Otras espera a que la persona esté preparada y entonces ya se denotará, porque claro, en realidad es el tótem quien se muestra,
No es que tú, por mucho que tú lo busques, si él no considera que debe mostrarse, no se te va a mostrar. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a caer en los estereotipos. El caballo, el águila, el halcón, el lobo, el delfín. Y eso no es así. Hombre, ahora que hablas del delfín, te voy a hacer una pregunta personal. Tengo un poco de cara dura ya que te tengo aquí. Alguien que, por ejemplo, una vez entras en el agua, es incapaz de salir de ahí y se hace una con el agua literalmente hasta el punto de que aunque llueva, truene, haga rayos, literalmente, es incapaz de salir del agua. ¿Qué te sugiere? Esa persona soy yo, ¿vale? Tiene que ver, pero te lo digo porque es realmente exagerado. Es decir, una vez que entro en el agua soy incapaz de salir. Soy una con el agua. Y bueno, a veces he pensado, ¿tendrá algo que ver con que mi tótem me lleve a esa fascinación por el agua y estar en el agua? ¿O no crees que tenga nada que ver? Sí. Por supuesto, ellos nos hacen valorar su elemento y nos hacen entender lo que representan a través de sus ecosistemas. O sea que, por supuesto que sí, claro que tiene que ver. Y tenemos, bueno, ya hemos hablado que hay, bueno, que está, digamos, los varios tótems que pueden aportarte en distintas, en distintos momentos o circunstancias vitales, pero, por ejemplo, al trascender diferentes vidas, hablamos ya de reencarnación, me imagino que esto también va cambiando según la evolución, ¿o se mantienen? No. Vida tras vida tú vas teniendo los que te corresponden por evolución y por trabajo, por proyecto de vida. Que me gusta más llamar proyecto de vida que misión de vida. Parece que la misión suena un poco... Sí, muy grandilocuente. Muy de ego, muy de... ¿no? Esta es mi misión. Sí. No sé, se me llena la boca. No, el proyecto de vida. Cada vida te corresponden los que tengan que ser. Eso por tu tarea, por lo que tengas, necesites. Y si es cierto que luego puntualmente, como te digo, el trabajo con los centros de energía o porque puntualmente necesites tener una energía contigo, entonces están ahí, claro. Bueno, pues si quieres hablarnos de lo que proponías antes, de extenderte un poquito más en el tema de la correspondencia con los chakras. Pues te dejo un ratito lo que tú quieras. Enseguida, es por un poco comentar. Para que no se piense que solamente son esos dos, ¿no? Hay un trabajo muy bonito que hago en el taller y es que se hace una visualización en distintos espacios o distintos paisajes, ¿no? En los que van apareciendo esos animales de poder que en ese momento están trabajando con cada uno de nuestros niveles de conciencia, que en realidad son los chakras. Cada chakra de los maestros solo, ¿vale? Los siete. Cada uno de ellos está en correspondencia con un aspecto de nuestro ser, de nuestra parte material, emocional, mental y espiritual. Y entonces, para ese momento, el saber qué animal de poder estaría en sintonía nos va a ayudar muchísimo para conocernos en este momento y para saber qué tenemos que trabajar. Las personas cuando lo van viendo, y sobre todo, claro, luego se los traduzco, porque no es que yo lo vean, hay que traducir el por qué son esos y no otros, se quedan alucinados porque es que se clava, o sea, es que exactamente se va diciendo por lo que están pasando, qué es lo que tienen que trabajar, qué situaciones están dando, etcétera. Ellos van dando toda la información que se necesita para mejorar a fin de cuentas, de manera que cuando pasas ese estado, ese periodo, lógicamente esos animales ya no te acompañan en tu camino y vienen otros. Y entonces, bueno, pues es otro trabajo a realizar, ¿no? Solamente lo que corresponden a los siete centros de energía, los dos de acompañamiento son siempre los mismos. No sé, ¿qué te aportan? ¿Puedes ponerme algún ejemplo de un animal de poder X y cómo influye en ti? O bueno, si quieres podemos ya enfocarnos en dos animales que habíamos escogido para que profundicemos más en ellos hoy, que son el lobo y la serpiente. El lobo, pues por la fascinación que provoca en nosotros, o bueno, en la mayoría de nosotros, y la serpiente por todo lo contrario. Entonces, si quieres empezamos por el lobo. ¿Al tuyo? A ver, el lobo es mi animal de poder, ¿vale? Sí, es mi animal de poder, un lobo blanco. Y no es porque yo lo diga en sí, es porque fue curioso que yo antes daba cursos de terapias energéticas en un centro, ¿no? Y entonces yo sabía que el lobo iba conmigo porque lo había soñado y porque me había venido a hablar, pero yo no lo había dicho a nadie. Y uno de los días que estábamos haciendo prácticas de meditación, una de las personas cuando terminamos dice, Sol, no entiendo, ¿tú qué haces con un lobo blanco a tu derecha? Claro, me quedé pegada.
Porque dije, pues no estoy fantaseando, va a ser verdad. Dije, bueno, es que hay veces que me encantan los lobos y debe de ser que, bueno, pues que no sé, ha pasado por aquí y me ha querido acompañar. Se sonrió la mujer porque sabía que no era eso, pero no digo más. Otro día, en otro curso, otro taller, otras meditaciones, me viene y me dice, qué raro, Sol, he visto que tienes un lobo blanco a tu derecha, se ha acercado a mí, me ha dicho mentalmente que le cogiera del lomo y me ha ido acompañando en todo el trabajo que hemos tenido que hacer. Y la tercera vez fue que veía el lobo igualmente, siempre a mi derecha, que salía y entonces iba pasando de uno en uno, los iba como si fuera oliendo, ¿no? Los iba dando como un toque y luego volvía a ponerse a mi derecha y se quedaba tranquilo. Así que dije, es verdad, yo tengo un lobo blanco conmigo. A ver, el lobo es el maestro en los tótem, ¿vale? Es el que se considera representativo de la sabiduría, de la enseñanza, de la protección. Es el líder. Entonces, el lobo es muy solitario, pero es muy de proteger a los suyos. Por un lado es solitario y por otro lado muy familiar, que puede contraponerse, pero no lo son. Es decir, porque son se saben de la fuerza que tienen, se saben de lo que pueden realizar, y por tanto no necesitan de, pero sí son lo suficientemente conscientes de lo que representa la unidad, la familia, el grupo, y es uno de los pocos animales que son fieles a su pareja. Están hasta que uno muere, luego ya buscan a otro. Los indios de América dicen que la primera tribu, los seres que vinieron aquí, es a lo que ellos llaman la tribu del lobo, y que fueron los que primero enseñaron y trajeron toda la sabiduría que necesitaban para poder realizar su cometido, ¿no? Entonces, él además, el lobo sobre todo, por ejemplo, en sueños es muy buen guía y te confiere mucha fuerza interior. Es como que da la sensación en muchos momentos cuando estás muy bajo o que da un subidón y eres capaz de conseguir cualquier cosa. Y algo muy importante del lobo. No tiene miedo a mostrarse como es y a decir las cosas como son. Y eso lo he aprendido de él. Muy bien. Bueno, decir, puesto que este es un programa de animales, que es una de las especies más antiguas de la Tierra y que ahora está en serio peligro de extinción. Y que, bueno, el lobo por lo general es un animal dócil, con una fuerte aversión a la lucha y a la agresión. Solo ataca al hombre en caso de sentirse amenazado. Pues esta puntualización tenía que hacerla porque, bueno, al fin y al cabo lo dicho, es un programa de animales. Y bueno, pues... Sí, además, un segundo. Sí. El lobo en España está muy, pero bueno, en todos los lugares, ¿no? Pero en España ha estado siempre muy perseguido porque decían que si era un asesino mataba a los corderos y al ganado. Y en realidad no era lobo, eran perros asilvestrados, que eran los que realmente, bueno, pues hacen, matan por matar. El lobo solamente mata lo que va a comer él y su manada. Punto. No hace más. Y en algunos casos, cuando están en momentos de que hay mucha carencia de alimento en su zona, porque como les quitamos el terreno... Exactamente. ¿Sabes? Si acabamos con su ecosistema, tendrá que buscarse la vida. Exacto. Entonces, lo que hacen es que bajan a los pueblos a buscar comida, pero no atacar al humano, a buscar comida entre la basura o lo que sea. Y, como saben, que no tienen la posibilidad segura de encontrar, hay veces que cogen algo más y se lo llevan para después. Pero ellos saben muy bien, tienen una grandísima conciencia del equilibrio, ¿vale? Y respetan mucho al humano. Y muchos momentos que yo he conocido gente que les han encontrado heridos, porque yo cuando era pequeña, con mi padre iba a Galicia y ahí había en algunas zonas con lobo y en Asturias. Y le contaban, ¿no?, de que ha habido personas que los han encontrado heridos, los han tenido, los han cuidado, y estos lobos han sido fieles a ellos toda la vida. Entonces, no conocemos al lobo. A lo que tememos, porque como no lo conocemos, lo tememos, queremos liquidarlo. Y el lobo es un ser tan fiel, tan sabio,
tan coherente con lo que realmente, la función que tiene en el ecosistema, que para nada se va a volver loco, salvaje, un asesino. Con respecto a lo que tú decías, no, de que cogen lo justo y necesario para comer y los lobeznos y la manada, yo tuve una experiencia de, bueno, cuando estaba haciendo el taller para estudiar para comunicador animal, una de mis primeros ejercicios fue precisamente meterme dentro de un lobo para comunicar con él. Y fue una experiencia alucinante, me sentí totalmente identificada. Y uno de los momentos más, bueno, hubo muchos momentos maravillosos, pero uno de los momentos más importantes para mí fue precisamente el momento de la caza. De hecho, Sol, creo que ya te lo conté, bueno, personalmente cuando nos vimos en una ocasión, pero así lo comparto. Yo tenía un serio problema a la hora de ver documentales de animales con todo lo que son mi vida, porque era incapaz de ver cualquier escena de caza entre animales, quiero decir, cualquier pelea entre animales, es que realmente me superaba. Y esta experiencia, precisamente a través de meterme dentro de ese lobo, me ayudó porque tuve que vivir un momento de caza y al hacerme una con el lobo pude sentir perfectamente cómo hacía todo lo que para mí visto en un documental era una cosa muy violenta, muy agresiva. Al estar dentro de él comprendí que no era esto, que la idea era rápido, en apariencia violentamente, pero era rápido para precisamente el sentimiento del animal en ese momento, sentimiento, emoción, llámale como quieras, era hacer sufrir lo menos posible a su presa. Y bueno, yo cuando terminé esto me emocionó muchísimo y de hecho lo sané en mí, porque a partir de ahí ya no me afectó y te aseguro que no podía haber una escena de este tipo, ¿no? Era superior a mí. Así que realmente no hay esa agresividad, esa violencia, hay lo justo y necesario para cazar y además tengo que decirlo con compasión. Exacto, es que esa es la historia. Los animales carnívoros no disfrutan matando, matan para comer y van derechos al cuello, lo traquetean para que lo más rápido mueran. Yo solamente he visto jugar y una manera cruenta de matar un animal a dos tipos de animales, es decir, uno en un documental que era una orca con unas foquitas pequeñas que la lanzaba al aire y la pobre foquita iba haciendo lo que podía porque estaba muerta de miedo, lógicamente, y otra en un documental de eran elefantes, en el que un elefantito se había muerto la madre, y como había, y mira que los elefantes son súper protectores de sus crías, aunque las madres mueran, los acogen, a este no le querían. Nadie entendía por qué. Es cierto que no había mucha comida y eso también ellos lo controlan. Si no pueden dar de comer más que a tantas crías, es a tantas crías. Si hay más crías, a esta pobre le patearon y la dieron fuera. A mí es que se me caían los lagrimones. Lo vi para ver hasta dónde eran capaces de llegar, si al final no lo recogían. ¿Qué va? Apareció un grupo de hienas, sí, y se lo comieron vivo. Alguna circunstancia especial, yo eso no me lo podía imaginar en la naturaleza. Eso no lo hace un lobo. Jamás lo haría un lobo. Una hiena, yo tampoco lo he visto porque son carroñeras. Pero en momentos también de desesperación porque no haya mucho alimento, entiendo que puedan llegar a esos extremos. Claro, pero solamente lo he visto en estas dos especies, en orcas y en hienas. El resto, ni los felinos, ninguno. Una cosa muy bonita, que hay mucha gente que se pregunta por qué los embarazos psicológicos de las perras. Bueno, incluso yo ahora mismo tengo una perra que está amamantando a un gatito cachorro, pero es que encima no ha sido ni madre siquiera. O sea, se ha producido leche sin haber sido ni mamá. Y lo está amamantando y bueno, se está poniendo precioso, te puedes imaginar. Pues bueno, por lo visto esto viene de que la loba, la cabeza de familia junto con el lobo, cuando sale a buscarse la vida y a cazar y a traer alimento, pues las lobeznas más, digamos, adultas, incluso hermanas, mayores, etcétera, pues se encargan de alimentar a los lobitos. Y por lo visto, esto ha venido, claro, el perro sale, nace a partir de ellos y se ha ido perpetuando esta cosa. Me parece precioso.
Exacto, ellos, por eso es que son súper cuidadores, protectores, hasta de alimentarlo. Las leonas también tienen su guardería y lo mismo también alimentan a los pequeñajos cuando sus madres o quien se tenga que ir a cazar. O sea, eso es una costumbre en determinadas especies de hacer este cuidado a los pequeñines, ¿no? Y lo que yo siempre digo es que son un ejemplo tan grande lo que nos dan, porque claro, nosotros, por supuesto, matamos sin preocuparnos de si sufren o no sufren a los animales, porque tú puedes comer animales, pero no les hagas sufrir, está claro, ¿no? Nosotros, el cuidado de este tipo de protección y tal, tampoco, o sea, la conciencia que tiene el animal, el humano no lo tiene, solamente para los suyos. Me dicen, no, pero es mi hijo, es mi tal, ¿y qué? Puede haber otro niño, puede ser. Es precioso, me parece muy bonito que una hembra produzca leche porque la hembra encargada de ello se marcha y me parece precioso. Bueno, así son los animales, ¿no? Bueno, pues ¿quieres añadir algo más del lobo o nos vamos con la serpiente? Sí, quería añadir una cosa, fíjate. Precisamente por el temor que se le tiene al lobo, vino el mito o no mito del hombre lobo famoso y de ahí todavía se le... teme más al lobo, ¿no? Por sobre todo, por ejemplo, que como digo, aquí en España, la tradición del hombre lobo en Asturias, en Galicia, es típico. Claro, entonces el hombre lobo, violento, agresivo, que descontrola, la bestia, le ponen como la bestia. Claro, todo eso ha machacado lo que realmente representa el lobo, ¿no? Entonces no tiene nada que ver y no es real, o sea que no tiene sentido el que sigan haciendo más temas de lo mismo, cuando en realidad hay una película muy bonita, que se llama El Lobo, que es de ¿cómo se llama esta chica? Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Y él es... Jack Nicholson. Es sí. Preciosa. Sí. Porque ahí se ve la diferencia, y ahí se ve, fíjate, que muerden a Jack Nicholson, que es el lobo bueno, y al otro, que es el no bueno, que es el de policía, ¿no? La diferencia entre uno y otro no depende de que sean hombres lobos, depende de lo que en el alma la persona tenía, en el alma o en su corazón. El que realmente en su interior era buena gente, da igual que se convierta en hombre lobo, porque seguirá siendo buena gente. Y el que no lo es, si se convierte en hombre lobo, seguirá no siéndolo. Es decir, no es el tema de la naturaleza, realmente esa mezcla, ¿no?, que quieren en este caso en la película comentarnos, sino lo que es el instinto humano, el que realmente te lleva en una línea o en otra. Y como ella, por el amor que siente hacia él, se convierte en loba, no porque la muerda, sino por el siente hacia él. Esa unión con, esa, con ese él, ¿no? Entonces, me parece una película preciosa y realmente tiene muchísimo mensaje. Muchísimo mensaje, como Lady Halcón, se convierte en el lobo y a ella en halcón. Lo mismo, es decir, ahí el es como un respeto, ¿no? Y una alabanza a esos animales. Y a mí me parece muy bonita película y dejarnos ya el rollo del hombre lobo, violento, asesino, etcétera, etcétera, porque es que es absurdo seguir machacando y además generando este mal rollo ante unos animales que realmente esa maldad les llega energéticamente porque son muy sensibles. Entonces no les beneficiamos, claro. Absoluto. Claro. Pues eso. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces con la serpiente, otra que también tela marinera, que si la serpiente es negativa, que si la serpiente... Bueno, está en el inconsciente colectivo como algo que da repelús y de hecho para insultar a alguien, y si es mujer todavía mejor, se le llama víbora. Y en la historieta del Jardín del Edén, pues fue una serpiente la tentadora a la cual se le ocurrió ofrecernos algo tan sospechoso y maligno como conocimiento. Ahí toda está, como son. Conocimiento, tú lo has dicho. ¡Qué malo! ¿Cómo se le ocurre? Volvemos a la misma que luego. Mitos absurdos. A ver, la serpiente se le considera rastrera y mal, que también viene eso de religiones, de creencias, porque en antiguo no sí. Y de hecho, en toda la línea chamánica no es así, por eso es un grandísimo tótem. Dentro de los tótems realmente hay tótems mayores y tótems menores, que se dice, ¿no?, dependiendo del trabajo, y la serpiente es uno de los tótems mayores. Igual que el lobo, curioso.
Igual que el águila y el halcón, ¿vale? Pero esos son bonitos. Entonces, la serpiente, eso se la consideraba mala porque se arrastra. Y como se arrastra la tripa, se arrastra por el suelo, es como que representa lo instintivo, lo más bajo, lo más sucio, lo más... Claro, nadie fija en que la serpiente cada cierto tiempo cambia la piel como una manera de simbología de transmutación profunda, de morir una parte de ella para mejorar. La serpiente tiene una grandísima capacidad de percepción, de sensibilidad, de intuición. La serpiente en origen, por eso hay en todas las tradiciones y las culturas antiguas, alababan a la serpiente, y hay tantas imágenes de ellas, representaba precisamente eso, el conocimiento, no, la sabiduría. Porque ella tiene la capacidad de, desde la tierra, desde la profundidad de la tierra, salir y elevarse hasta lo más alto. Por eso representa la kundalini. Entonces, si es rastrera, si es negativa, la kundalini también lo es, porque es el fuego serpentino. Es decir, el pasar del hombre terrestre al hombre divino. Y eso es lo que representa la serpiente. Por eso es el conocimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice la Biblia? En el jardín del Edén, o del Edín, como dicen los sumerios, o lo que es lo mismo. En ese redín, ¿verdad? En ese sitio acotadito, para que no se muevan mucho y no se escapen, pusieron a Adán y Eva. Entonces, fíjate que no se le ocurre más allá de que poner el árbol del conocimiento en el centro del Edén. También hay que tener mala uva. Para poner ese arbolito tan malo con sus manzanitas ahí en medio. Sí, y decirle, no, nenes, no tenéis que probar del fruto. Es lo único que está prohibido. Yo os lo pongo, pero no se os ocurra probar del fruto, del árbol del bien y del mal. Claro, bien y mal quiere decir conocimiento y sabiduría cuando ya experimentas una secuencia, ¿no? Y claro, ¿por qué no quieren que tenían ese interés de no pruebes eso? Para que sigan siendo niños, para que sigan no teniendo la capacidad de autonomía, es decir, de saber por sí mismos lo que hay y lo que se puede hacer. Claro, entonces alguien llega, modelo serpiente, tentación, y mira que no tientan a Adán, que tientan a Eva. Ya añadimos a la mujer a la de la serpiente, hombre, claro, porque también hay una ligadura entre mujer y serpiente, no entre hombre y serpiente. Entonces llega la serpiente y tenta a la pobre Eva o a la tonta de Eva, que diciéndole que, claro, como la mujer es mucho más cotilla, es mucho más vulnerable en el sentido de tentaciones, porque claro, somos muy tontitas, entonces nos dejamos llevar por todo. Entonces llegó esta serpiente y como la cobra con el pajarito, que la tonta, y le dijo, prueba esta manzana porque no te va a pasar nada, que es la realidad. Y entonces Eva lo probó y claro, ahí se dio cuenta de que de su realidad, de que estaban desnudos, que ese es el concepto, es decir, de darse cuenta de lo que eran, de quiénes eran. Si no nos atrevemos a probar ese fruto, es decir, a saber, porque la ignorancia es lo peor que existe. La ignorancia es lo único que nos lleva, que es lo que han querido todas las religiones y otro tipo de grupos. A todo lo que nos lleva precisamente es a la manipulación. El conocimiento no. Si el conocimiento no lleva a la manipulación, ¿dónde está la maldad de la serpiente? Si es el conocimiento en estado puro. La tentación no es la serpiente, la tentación es la ignorancia. Eso es lo que realmente es lo malo, precisamente porque es lo que nos lleva a la manipulación. Entonces el tótem de la serpiente es un grandísimo tótem, que quien lo tiene, que yo sí que algunas veces se ha dado, incluso algunos lo han visto yo solito, y les da mucho repeluqui, pero representa, o sea, lo que nos enseña o lo que nos guía es hacia la capacidad de estar permanentemente en ese cambio, es decir, de estarnos trabajando interiormente, constante, sin relajarnos, y dándonos cuenta de que cada situación es única y que después viene otra mejor y que el pasado hay que dejarlo y que hay que hacer esos cambios que nos hacen ya dejar eso atrás y no seguir mirando. Es decir, estarnos renovando, reciclando constantemente. ¿Dónde está el mal ahí?
No, de hecho, todo el mundo acepta perfectamente esa renovación en la oruga y la mariposa. Mira qué cosa tan bonita, claro, pero la serpiente, pero es qué mal, ¿no? Lo que hacen los programas. A mí la serpiente no me da repeluqui, pero un gusano sí me da repeluqui, fíjate. No, no, pero porque no demasiado. El gusano está mucho más ligado a la muerte, a la putrefacción, a todo lo que es. Eso sí que está ligado a esa parte. Entonces, la serpiente no. Entonces, una serpiente, como digo, representa ese conocimiento, esa percepción, esa capacidad de transformarnos, de regenerarnos, de conocernos desde lo más profundo para poder hacer los cambios. La serpiente lo que pasa, y por eso nos gusta, es que nos obliga a mirarnos dentro. Y ahí está el problema. No nos gusta, porque no queremos cambiar. Porque no queremos conocernos, no queremos mirarnos al espejo, no queremos ver nuestra fealdad. Y eso es lo que nos enseña la serpiente. Claro, es duro, es muy duro. Es mucho más bonito echarle la culpa de que mira, mira, qué cosa más asquerosita y qué tentadora y qué tal y qué cual. No, perdona. Es que te enfrenta con tu realidad, te enfrenta con tus miedos, con tus fantasmas, con tus demonios. Con eso es con lo que te enfrenta, no con otra razón. Por eso es el símbolo de la iniciación, que no es lo mismo que evolución. Evolución, evolución, todos, desde el mineral hasta el humano. Iniciación es la evolución responsable, cuando uno ya tiene la suficiente madurez espiritual como para entender el camino que ha de seguir y cómo ha de trabajarse. Y eso es la serpiente. Por eso es la Kundalini, está representada por la serpiente, como digo, y el símbolo del humano, del hombre, es el caduceo, que es el bastón central que representaría nuestro canal central. Las dos serpientes que representarían Ida y Pingala, que son los dos canales, energía femenina y masculina, que acompasan a nuestra Kundalini por donde va ese fuego serpentino, nuestro canal central por donde va esa Kundalini, y que representarían la energía masculina y femenina en unión, como digo, con ese canal central, o en ese canal central que es la Kundalini, y luego arriba es esa esferita, que sería nuestra conciencia de luz con esas alitas, que es nuestra divinidad. El caduceo es el símbolo del humano, del hombre, en el paso de humano terrestre a humano trascendido. ¿No es bonita la serpiente? Pues sí, sí. Pero es que, ¿hasta qué punto nos tragamos las cosas sin darle una segunda vuelta de tuerca? Es decir, realmente a nadie se le ocurre plantearse o preguntarse o yo qué sé, poner sobre el tapete el hecho de que nos pongan un animal que nos va a dar el conocimiento como algo negativo. Es que yo creo que eso está al alcance de cualquier cabeza, ¿no? No sé. ¿Hasta qué punto tragamos todo? Es tremendo. Y mira que es igual, pero igual más. Hace como que es más. Lo sé, piensan. Pero esto es en África, en algunas poblaciones de allí, tiene por costumbre tener a las cobras como nosotros tenemos los perros de guardianes. Entonces, cuenta el caso de una familia que tenían una cobra macho, que era quien era la cuidadora de la casa. Y llega a esa casa una familia con un niño pequeñito, un añito y medio, 2 añitos, un bebé. Entonces, el niño, a las cobras, como a las serpientes, sabemos que le gusta la leche. Y siempre les tenían puesto su tarrito de leche en un rinconcito. Y entonces, el niño, al ver el tarrito de leche, pues va a por el tarrito de leche, lógicamente, a beber la leche. Y en ese momento sale de las cobras, lo que tenían es que en la pared hay como un agujero, como con los ratones en los dibujos animados, ¿no? Hay un agujero y ahí es donde ellas se esconden porque van a la parte de atrás o la parte baja de la casa. Entonces entró corriendo la cobra y volcó el tarro de la leche. Claro, los padres se asustaron mucho, cogieron al niño y no entendieron nada. Y entonces luego oyeron al otro lado de la pared una pelea, golpetazos. Y luego todo se quedó en paz. Entonces los dueños de la casa les traen a estos padres del niño, porque ahora el pobrecito se puso a llorar, y entonces le explicaron la realidad. Ellos tenían un macho y tenía su pareja hembra. Murió. Y este macho encontró a otra hembra. Estaba claro que si son cuidadores y si beben la leche
nunca jamás pueden soltar veneno en esa leche, porque saben que a los habitantes de la casa o a sus amistades, como en este caso este bebé, pueden envenenarlos y daños. Pero esta, la hembra, al beber la leche había dejado veneno dentro. El macho lo sabía. Al ver el macho que el bebé iba por la leche, tiró el cacharro para que al bebé no le pasara nada. ¿Y luego qué hizo? Mató a la cobra hembra. Bueno, muy fuerte. Yo cuando lo leí me quedé, porque no lo sabía que eran así, que eran tan fieles y que podían llegar a tener esa conciencia. Y es un caso real, ¿eh? No es. Sí, tengo aquí anotado. Preguntar a Sol sobre la historia de la anaconda y el niño, porque me dijiste que me hablarías de ello hace tiempo ya, pero no era una anaconda, era una cobra. No, tranquila, sí, está muy bien que lo hayas contado. Además, se me ha puesto la piel de gallina. No conocía la historia, pero sí que nos habías avanzado en otro programa el contar la historia esta, y la verdad es que es preciosa, preciosa e impresionante. Bueno, pues es que es así. Y bueno, dejaremos un dato más de la serpiente, que existen 2.500 tipos de serpientes y la mayoría no son venenosas, además. Y de hecho, no son agresivas ni atacan, salvo que se sientan acorraladas o en peligro. Probablemente como nosotros, que también lo haríamos, ¿no? Igual. Bueno, pues no sé, lo que quieras añadir. Y has dicho algo que es importante. Se entiende que una persona, cuando se siente acorralada o atacada, nos defendamos, inclusive podamos llegar a matar como una defensa, quiero decir, ¿vale? Ante un momento de peligro. Y no se entiende que un animal acorralado pueda matar, que un animal acorralado pueda morder, que un animal acorralado se vuelva agresivo. No se entiende. Tenemos tanto ego, nos consideramos tan prepotentes y que tenemos que dominarlo todo, que no le permitimos ni siquiera a un animal poder defenderse ante un momento de peligro y de riesgo. Es lógico que un animal nos muerda si vamos a atacarle. Claro. Es que es de cajón. Y eso no quiere decir que el animal se haya vuelto loco o que sea un agresivo, un violento. No. Es que la inmensa mayoría de los animales reaccionan solo en esos momentos. Yo siempre, bueno, hago una especie de, llamémosle, oración, y siempre pido a la fuente, a la divinidad, como cada uno le quiera llamar, no me pongas jamás en una situación en la que yo tenga que llevar a cabo un acto violento, porque no lo deseo. Pero la realidad, me conozco y soy consciente de que, llegado el caso, incluso probablemente no por defenderme a mí misma, pero sí a los que amo, soy capaz de cualquier cosa. Sin embargo, tenemos tanta soberbia que el animal no solo es inferior en todos los aspectos, no piensa, no siente, no nada, sino que encima reacciona así por las buenas. O sea, no por defender, no por nada, no, por las buenas, porque es agresivo, porque es violento, porque es animal, porque sigue instintos, porque 100.000 excusas, pero la realidad es que casi todos los casos de animales que se conocen, que han llevado a cabo, bueno, lo que la gente considera un acto brutal y cosas de estas, es porque o la manada, o crías, o lo que sea, estaban en peligro. La inmensa mayoría. Y todo lo demás son cuentos. Exacto. Y hay otra cosa importante. A ver, el animal es la adrenalina que el humano emite cuando tiene miedo o cuando tiene violencia. El animal es por el olor por lo que nos detecta nuestro estado de ánimo. Si nosotros generamos adrenalina del miedo, el estrés o la violencia, lógicamente a ellos les genera miedo. No saben cómo vamos a reaccionar y ante eso se ponen en guardia. Es que hay que saber también este lenguaje de nuestro cuerpo, porque tenemos una parte instintiva, una parte animal, y es absurdo no reconocerla. Si nosotros producimos esa cantidad de adrenalina, es lógico que el animal reaccione mal, porque a él eso le irrita, porque a él le hace sentir miedo y porque no se fía de un humano que está generando eso. Porque para él es malo, para él es agredirle o no saber cómo va a reaccionar. Entonces se ponen en guardia. Entonces, claro, dicen, es que encima que les tengo miedo, cuanto más miedo les tengas, más se van a poner mal. Y no porque el animal sea, y digo igual un perro, un gato, no me hace falta ir a un lobo o nada. Y no porque el animal sea violento, sino porque le estás fastidiando. Supera tu miedo.
Es cierto que los animales también, además, se acercan mucho a los que tienen miedo, no siempre con agresividad. Ahí ya depende también de su nivel de conciencia de cada uno, ¿no? Sino como para decirles que no te voy a hacer nada, qué bueno. ¿Y qué es lo que hace el humano? O sale corriendo, o le pega, o le pega una patada. Sí, sí. Claro, a ver, se tienen que y defender. Incluso hay algunos que son tan santos que siguen ahí insistiendo para ver si les entendemos. Si son, como yo digo, los animales son despertadores de conciencia y están a nuestro lado para ayudarnos en el camino. Protectores y despertadores de conciencia. Y me da igual que sea un lobo, una serpiente, un águila o un perro, un gato o un ratoncito. Y están ahí para eso. Y hay veces que, si además es que la naturaleza, volviendo a los tótem, hay veces que los animales, si nos quieren dar un mensaje, se nos va a cruzar muchas veces en nuestra vida. No sé si tenemos un tiempito para explicar. Todo lo que tú quieras. Sí. Es que a mí me ha pasado. Por ejemplo, yo hubo una temporada en que en mi casa no hacía más que entrar hormigas. Unas hormigas microhormigas. Y venga, claro, ya desesperada, tanta hormiga. Ya que lo típico era ponerse el fufú, porque no caí, ¿no?, en el mensaje. Echaba el spray, les ponía que me decían, la ceniza, el tabo, si lo pones cerca donde está el hormiguero, no te entran en casa. Y yo, tapaba. Y ellas seguían entrando, y yo, pero esto no es normal. Llegó un día que estaba ya viendo la tele, se me subieron en el pie y me mordieron. Microhormigas, y dije, espera. Es como que me dieron la luz. Dije, voy a mirar qué quiere decir la hormiga. Me fui a mi libro de tótem, porque no me acordaba lo que era, me leí lo que era la hormiga, y entonces me fui al salón y las dije, y es, de verdad que lo digo en serio, esto es cierto lo que estoy diciendo, soy no es un cuento, ¿eh? No me es voy a cierto. Claro, pero digo también claro, para nuestros amigos que lo vean, ¿no? Y dije, me acabo de enterar del mensaje, perdonadme por haberos agredido, lo siento por vuestro mensaje, y te juro de verdad, Nuria, que se dieron la vuelta y salieron de mi casa y no volvieron a entrar. Es la mayor muestra de conciencia que pueden tener hormigas. Me ha pasado con libélula, de guiarme en el camino, de no salirse de y yo ir detrás de ella. Me ha pasado con ardillas, de sentarse la ardillita al lado del coche, mirándome y diciendo, ¿pero qué quieres? Y entonces abrir la ventana, quedarme mirando, conectando con ella y acordarme de lo que quiere decir el tótem de la ardilla, ¿no? Lo que quiere decir, y mirarle y decir, gracias, bonita, ya me he enterado y realmente necesitaba tu mensaje en este momento porque me ha respondido una duda que yo tenía. Y entonces irse y subirse a su arbolito y estar ahí insistiendo a la tía sentadita delante del coche y diciendo, pero chica, que tengo que sacar el coche, y la tía sentadita. O sea, eso, si nos fijamos en ellos, están ahí, no son nuestros tótem, ¿vale? No son nuestros animales de poder, pero sí hay una comunicación, un intercambio, y ellos van a estar. Solo tenemos que escucharles, fijarnos en ellos y no hacer otra cosa que no sea favorecer su bienestar. La comunicación es con cualquier tipo de animal, porque tú hablabas de hormigas, pero yo he llegado a comunicar con pulgas, ¿vale? Todavía, si quieres más. He llegado a un punto de que pues el jardín, no en esta casa donde vivo ahora, en otra, se llenó, pero de la noche a la mañana de pulgas, y claro, yo tengo perros, gatos, pues digo, madre mía, ¿esto qué va a pasar? Y utilizando productos y de todo, y nada, no había forma. Nunca me enteré de qué mensaje, la verdad, porque en aquel momento, pues bueno, digamos que no estaba tan puesta en el tema como ahora, pero no supe el mensaje, pero sí... me comuniqué con algo que vendría a ser el jefe, ¿vale? El jefe o la jefa de las pulgas. Y claro, esto puede parecer una locura, pero es que realmente hubo una comunicación real, visionando una pulga enorme, gigantesca, que podría salir de cualquier película de terror, en la que, bueno, claro, me planteaba su punto de vista. Es que, claro, estás matando a mis hijos con todos esos productos. Ya, yo negociando y hablando, pero yo tengo animales y lo que no puedo permitir es que os estéis alimentando de ellos. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo en el cual, pasado de una franja, digamos, del terreno y tal, no iban a avanzar y yo dejaría de echar productos y tal en otra parte del terreno. En fin, sería muy larga la historia, pero la cuestión es que, claro que sí, se comunica. La gente tiene la idea de que, bueno, puedes comunicar con un perro, un lobo, un delfín. No, es que cualquier tipo de animalito. Cucarachas. Sea que sea. A mí me pasa con cucarachas.
Las cucarachas voladoras también, que también tienen mensaje. Y la cucaracha, la simbología de la cucaracha es la adaptación. Ellas son capaces de adaptarse hasta en las circunstancias más espantosas. Eso es lo que nos enseña, adaptarnos en cada momento de nuestra vida, a ser más flexibles, a estar más abiertos a las circunstancias, y entonces nos enseñan esto, y eso es muy difícil aceptarlo, ¿eh? Pero es curioso por la cucaracha, en este caso, hombre, ellas se morían. Pero, a ver, explico el proceso. No las echaba fufu, ¿eh? Aparecían muertas. Yo tenía dos cuestiones. Una, primero, una perra que yo tenía, que era, esta perra era súper especial, las de ahora son especiales, pero es que aquella también era, bueno. Esta perra, cuando veía una cucaracha, se acercaba a ella, la olía, y la cucaracha caía muerta. Solo la olía, ¿vale? Uh-huh. Se caía y ¡plop!, patas arriba. No había opción. Y yo siempre decía, bueno, y esto nunca lo entendí. Pero es que no había cucaracha que ella estuviera cerca, que la cucaracha estuviera viva. Se iban, se caían patitas arriba. Bueno, una vez me llamaron en un herbolario una señora que estaba en silla de ruedas porque tenía cáncer de cadera, estaba en silla de ruedas. Porque tenía invasión de cucarachas en la parte de atrás del herbolario, y claro, era un sitio de allí podía tener. Y entonces que fuera a hacer limpieza, claro. Limpieza del herbolario, limpieza energética del herbolario. ¿Para qué? Porque está claro, sí es cierto que en una casa cuando se tiene una de cucarachas, aparte del mensaje, un mensaje que te dan es vibraciones muy baja. Está muy densa la vibración de tu espacio. Sí. Si es cierto que ellas aguantan una densidad profunda, ¿eh? O sea, eso también está con ellas, ¿vale? Independientemente de la otra parte. Bueno, entonces yo fui y limpié el herbolario y luego nos sentamos en el cuartito de dentro a hablar un radio y tal y cual. Y de repente ella empieza a ponerse lívida. Yo no me había dado cuenta que estaba con ella y la parte de la entrada al patio estaba en este lado, que ya estaba de frente, pero yo de espaldas. Y yo seguí hablando y de repente le dije, oye, ¿qué te pasa? Y dice, mira. Por el patio entraron un grupo de cucarachas, empezaron a ponerse así en línea alrededor nuestro, y en ese momento todas se pusieron panza arriba y se quedaron muertas. Oh, madre mía, qué experiencia. Me quedé helada, porque a ver, no hace falta que se murieran, quiero decirte. O sea, se podían haber hecho eso y luego haberse ido, como pasó con las hormigas. ¿Por qué se murieron? Nunca lo he sabido. Pues me imagino que porque al hacer tú la limpieza energética se terminó su labor. Yo primero que me ha venido a la mente pues es eso. Pues evolucionen, ¿no? Como ya digo algunas veces. Evolucionad, por favor, dejad de ser cucas y pásate a un animal más bonito. No sé, más aceptable, ¿no? O al mosquito, cuando le das así te lo cargan y sí. Mira, evoluciona. Yo lo que hago, eso sí lo hago. Cuando hay veces que ponemos algún animal que en uno de estos insectos, un insecto que yo que sé, o que me pique, lo típico que das, o con una mosca que le das y la matas y tal, siempre digo, oye, evoluciona, por favor, evoluciona. Lo pido, por favor, déjate de ser mosca, tu tótem, y evoluciona otra cosa, ¿no? Entonces, pero fíjate lo de las cucarachas. Tanto en este caso, que pasó en el herbolario, como mi perra, cuando vio una cucaracha, es que iba a la derecha y plop. Es como, evoluciona. A lo mejor era eso lo que le decía, chica, evoluciona, pasa de esto, ¿no? Pero, bueno, era comentar un poco para que nos demos cuenta de que en cualquier sentido están ahí. Están ahí. Sí, sí, es muy interesante. Lo que has contado del herbolario me parece súper interesante. Además es que lo primero que me ha venido a la mente es eso. Realmente, si la cucaracha, una de las funciones que tiene es absorber sitios muy densos y, en fin, un día contaré también una conversación con una cucaracha muy interesante. Pues claro, tú acababas de hacer la limpieza energética, pues como que dejó de ser, ¿no? Claro, no tiene sentido, potopo. Y de hecho, luego las cucarachas, luego curiosamente yo trabajé un tiempo en ese herbolario porque esta mujer estaba muy mal para ayudarla y yo no vi ninguna cucaracha, o sea que estaba todo perfecto. Claro. Claro. También se dan mucho las cucarachas yo que he trabajado, colaborado con residencias de ancianos, hay muchísimas, y no precisamente por falta de limpieza, ni todo lo contrario, claro, extremada limpieza, y sin embargo siempre se veían. Sí. Yo creo que es, bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Sí. Hay mucho sufrimiento, en fin, en esos sitios, gente, bueno, sí, sufrimiento, porque están ahí dejados, arrinconados por las familias, que ni los van a ver ni nada, y hay exacto. Mucha densidad. Otra cosa con cucarachas, fíjate, es alucinante el tema, no había yo caído en tanto cucaracha, pero sí que he tenido otro caso.
una vez iba a entrar en mi casa, en mi casa en Madrid yo vivía antes y era una del barrio de Salamanca, pero son casas antiguas, ¿no? Y lo que es la parte de los sótanos, había una rejilla que estaba en el portal. Si normalmente hay tradición de poner las rejillas que daban al sótano en el portal, no sé por qué. Entonces iba acercándome, era de noche, y ya iba a mi casa y veo como si hubieran puesto delante de la puerta como una especie de felpudo o algo negro. Y digo, qué raro, en el portal, en la calle. Y veo una mujer con un bebé muerta de miedo en un rincón así como pegada a la puerta que no se atrevía a entrar. Y dice, ¿qué? ¿Pero qué es eso? Ya claro, me voy acercando y me veo que se pudran todo cucarachas de las negras. Las negras yo las controlo bien, las que me daban repeluque eran las voladoras. Y todavía no te creas tú que hay algo, ¿eh? Porque están encima y es como... Bueno, entonces me voy acercando y le pregunto a la mujer, ¿qué te pasa? Y dice, que yo no entro, ¿tú has visto la cantidad de cucarachas? Y entonces en ese momento, de esto que me quedé mirando, le digo, pero chicas, ¿qué estáis haciendo aquí? Se ha acabado. Entonces me meto por medio con los pies, las voy haciendo hueco, hueco, hueco. A la mujer le digo, venga, sígueme. Nos meto en el portal y subió mi perra que tenía que sacarla. Cuando bajé, no había ni una cucaracha. Se habían vuelto todas a su sitio. Bueno, creo que esta noche, o bueno, cuando veáis el programa, alguno que otro tendrá pesadillas, porque hay mucha gente que tiene problemas con insectos, no tiene problemas con el animal más feroz. Yo soy una de esas personas. Ahora no tanto, desde que comunico, pero antes la verdad que con los insectos no podía. Especialmente las arañas, que creo que es una fobia generalizada. Fíjate, es curioso. ¿Por qué será, Sol? La araña que es la tejedora de vida. Ya que estoy. Y del tiempo de vida. Es decir, la araña representa el tiempo en el que existimos, la vida que tenemos, ¿no? En la mitología, la Aracne, la mujer araña, tenía un reloj de arena y ella era la que marcaba el tiempo de lo que vivía una persona. Representa nuestra vida, nuestro estado, o sea, el tiempo que tenemos, ¿no? Claro, nos da mucho miedo a la muerte, nos da mucho miedo lo que representa ese espacio de tiempo que empiezas y terminas, el final, la nada, que no existe, la nada, pero bueno, eso. Entonces, eso es en realidad lo que es la araña. Entonces, claro, es la tejedora, es que tú tienes que ir tejiendo tu vida, es que tú tienes que ir elaborando paso a paso, pero es que tú sabes que tienes un tiempo para hacer todo eso. Entonces, yo pienso que eso a nivel inconsciente, bueno, pues da miedo. Da miedo. A veces basta con que tengas información de algo para que algo cambie en tu mente y realmente, bueno, pues cambie todo, ¿no? Como me pasó con la experiencia del lobo. Fíjate, si tú tienes una araña, de estas que son de patitas muy largas y un cuerpecito redondo chiquitito. Sí, uno de esas aquí a montones en casa. Vale, no tendrás un mosquito en tu casa. No, ya. Sí, me da más repelús las gorditas de jardín, de campo. Esas pueden picar, ¿no? Claro, claro, supongo sí. Que hay de eso también. Bueno, Sol, nada, me ha encantado, mucho, mucho. ¿Harás algún taller todavía de tótems otra vez o con esto ya se ha acabado? Sí, no, este domingo a uno, de tótem online, además. ¡Oh! No me había enterado, es imperdonable. Vale, pues nada, ya me darás la información y la ponemos por ahí para que... Sí, este domingo lo hacemos, sí. Sí, además... Es decir, online, que puede cualquier que quiera, pues entrando en el grupo que tengo 18 plazas, ¿vale? Si caben perfectamente, no hay ningún problema. Presencial, de momento, ahora no. De momento no he organizado ninguno, pero estoy en ello. Ya sería para el año que viene, cuando proyecte los nuevos talleres. Pero sí, quiero hacerlo porque creo que es importante conocer a los animales. Es que yo los adoro, es que los adoro. Claro que sí. Los animales para mí son, por eso mi película preferida es Avatar, esa unión entre el humano y el animal, ¿no? Esa conexión perfecta que ahí se demuestra, realmente es un grandísimo mensaje de lo que representa. Es que, bueno, cuando decimos los animales son nuestros hermanos y adoramos a los animales y tal, yo siempre lo digo, hay gente que se ríe, hay gente que le llama la atención, porque es una de las cosas que más repito, que somos animales humanos y animales no humanos. Hubo un momento en que
unos nos pusimos con nuestra soberbia el pedestal allá arriba, pero realmente es así, al menos a nivel de aquí, del planeta. Luego ya la evolución a otro nivel, pues habrá diferencias, pero aquí es eso, animal humano y animal no humano, punto. Bueno, cariño, pues muchísimas gracias por este tiempecillo. Y nada, si te animas con animales mitológicos, yo veréis que cada vez que acabo un programa con Sol le echo el anzuelo animales mitológicos. Perfecto. Que ¿cómo me lo encanta, ves? Que la mitología me encanta, o sea que yo me encanta de hablar de animales mitológicos. Vale, pues no sé si será en este programa o en otro, porque tengo un proyecto para empezar un programa diferente, ya os iré hablando del tema. Pero en cualquier caso, sea en el de animales o en el otro, pues tendremos a Sol para hablar de animales mitológicos. A ti, un beso grande y un abrazo. Un besazo.